Muy buenas noches, bienvenidos. Es lunes 24 de septiembre. La actualidad deportiva toma relevo durante los próximos minutos en 10 Televisión. Vamos con una actualidad que ha pasado no solo ya por fútbol en este fin de semana, sino por diversas actividades deportivas que se han desarrollado desde este pasado viernes y con motivo de la Feria de San Miguel. Estamos en el pórtico de la Feria de San Miguel y durante este viernes, sábado y domingo, el pádel, fútbol sala, ciclismo, fútbol han sido protagonistas en la ciudad de Úbeda y en la comarca, en concreto en Úbeda. Vamos a hacer referencia a esos encuentros disputados de la 32ª edición de la Maratón Senior de Fútbol Sala, donde hubo gran participación, 32 equipos, se cubrieron todas las expectativas, todos los puestos, y con el nuevo sistema al menos aseguraron 3 partidos los equipos inscritos en esta nueva edición. Hablaremos de la gran final disputada ayer domingo a las 7 de la tarde con mucha expectación. Las gradas del pabellón cubierto Antonio Gutiérrez el Viejo completamente llenas. Aparte de ello, el pádel también fue protagonista durante la jornada del viernes, sábado y domingo. Ayer domingo por la tarde, las finales para distintas categorías, y es que llevamos 2 fines de semana en distintas categorías disputándose la 13ª edición del torneo de pádel Ciudad de Úbeda, con mucha participación y mucha calidad de los padistas que han estado durante estos pasados fines de semana disputando la 13ª edición del torneo de pádel. Pero aparte de todo esto, fútbol protagonista, abrimos la actualidad deportiva con esos resultados definitivos en las distintas categorías donde militan equipos de la provincia, en especial de la comarca de La Loma. Buenos resultados del Úbeda y del Baeza en sus distintas categorías. Vamos a empezar sin más rápidamente a conocer esos marcadores definitivos. Grupo tercero de la primera división andaluza, se disputó la tercera jornada con los siguientes marcadores definitivos: Atlético de Coín 2, Unión Deportiva Ciudad de Torrejón 2, Fuengirola Los Boliches 2, Atlético Benamiel 0, Alorino 3, Atlético Pedregalejo 0, Real Jaén B 2, Alameda 0, Rincón de la Victoria 0, Úbeda Viva 1, Churriana 0, Barrio de Nuestra Señora de los Remedios 0, Iliturgi 1, Dos Hermanas San Andrés 2, Los Villares 1, Atlético Fuengirola 0 y Peña Los Compadres 1, Antequera Club de Fútbol 4. Con este resultado del Antequera se afianza en la primera posición en la tabla clasificatoria el equipo malagueño, que ocupa la primera plaza, pero no van mal los equipos de la provincia y en concreto para el conjunto de Los Villares y del Úbeda, que también ocupan primeros puestos en la tabla clasificatoria. Líder con 3 de 3, 3 dianas, como ya hemos indicado, el Antequera con 9 puntos, 7 puntos para el Alaurino, Los Villares y Úbeda, que queda en la cuarta posición de la tabla clasificatoria. El Fuengirola Los Boliches con 6 puntos, compartiendo posición junto con el recién ascendido Peña Los Compadres, 5 puntos en solitario el equipo de la provincia de Jaén, de la Unión Deportiva Ciudad de Torrejón, con 4 puntos, bastantes equipos: el Real Jaén B, el Barrio Nuestro Señor de los Remedios, Dos Hermanas San Andrés y Alameda, con 3 puntos en las 3 primeras jornadas, Rincón de la Victoria, y Churriana, así también como el Atlético Pedregalejo, con 1 punto, Atlético Coín y Atlético Benamiel, y aún sin estrenarse, ahí tenemos al equipo de Andújar, el Iliturgi Club de Fútbol, recién ascendido, 3 partidos disputados, 3 derrotas, 0 puntos, al igual que el Atlético Fuengirola de Málaga. Después de esta tercera jornada podemos hacer un buen balance, especialmente para, insistimos, Los Villares y el Úbeda, que ocupan ambos con 7 puntos, 2 victorias, 1 empate, los primeros puestos en la tabla clasificatoria. Hablaremos del Úbeda dentro de un instante, con ese partido disputado ayer en tierras malagueñas ante el Rincón de la Victoria y con el gol de Carlos, que supuso en el minuto 52 la victoria del cuadro ubetense. Vamos con la regional preferente jienense. También se disputó este pasado fin de semana la tercera jornada, que mantiene al Baeza Club de Fútbol como líder invicto en el grupo senior de la preferente jienense. Alcalá 1, Guarromán 3, Santo Tomé 0, Vilches 1, Baeza Club de Fútbol 5, Club Deportivo Nava de San Juan 2, Recreativo de Bailén 0, Rus 2, La Puerta 4, Escuela Municipal de Jodar 3, Atlético de Porcuna 1, Carroñense 0, Villalgordo 1, Atlético de Jaén 0 y Escaloñense 1, La Guardia 3. En la tabla clasificatoria insistimos, el Baeza líder 3 de 3, 9 puntos, junto con el Villalgordo, que junto con el Atlético de Porcuna son los 3 equipos que han hecho de momento las 3 victorias, las 3 dianas en lo que va de temporada. Le siguen La Guardia en la cuarta posición con 6 puntos, lo mismo que el Santo Tomé, Club Deportivo Rus y Vilches con 3 puntos, Carolinense, La Puerta,
Navas de San Juan, Escaloniense, Recreativo de Bailén, Atlético de Jaén y con 0 puntos, aún sin estrenarse en su casillero particular, el Alcalá Enjoy y el la Escuela Municipal de Jódar. Y por último, grupo segundo de la Primera Provincial, en nuestra zona geográfica, donde hay varios equipos de la comarca de La Loma, caso del Torreperojil y el Sabiote, se disputó también este pasado fin de semana la tercera jornada con los siguientes marcadores definitivos. Puente Génave 1, Torreperojil 3, buen resultado para el equipo torreño. No fue así para el Sabiote, que sucumbió por 5-2 frente al Linares Club de Fútbol 2011. Villanueva del Arzobispo 4, Santa Esteban del Puerto 1, Tugia Juego Limpio 3, Beas de Segura 0, Chillóvar 2, Ibros 3, Arroyo Lojanco 0, Atlético Villacarrillense 2 y por último Baños 0, Unión Sierra del Pozo 2. En la tabla clasificatoria, el conjunto de Peal de Becerro, el Tugia, líder con un total de 9 puntos, 3 de 3, al igual que el Ibros, el conjunto de Ibros que accidentalmente la pasada temporada quedó encuadrado en el grupo primero de la Primera Provincial, muchos desplazamientos lejanos en nuestra provincia, este año como correspondía, y finalmente conseguía ese propósito de seguir en este grupo segundo de la Primera Provincial, donde los equipos ya se encuentran a menos kilómetros de distancia. Son los dos primeros clasificados con 9 puntos, con 7 puntos Linares Club de Fútbol 2011, al igual que el Atlético Villacarrillense, 4 puntos para el Villanueva de Arzobispo, Torreperojil y Beas de Segura, con 3 puntos Unión Sierra del Pozo y Puente Génave, y con 1 punto Baños, Chillóvar, Sabiote, Arroyo de Lojanco y Santi Esteban del Puerto. Estos han sido los marcadores definitivos de los equipos de la provincia de Jaén, en concreto mayor cercanía de nuestra comarca, de la comarca de La Loma, en las distintas categorías senior de la provincia de Jaén o en Andaluza, que ahí corresponden solo 5 equipos de Jaén frente a los 13 restantes para completar la temporada 2012-2013 en el grupo andaluz. Los restantes son equipos malagueños. Vamos a hacer referencia a ello, precisamente a ese encuentro disputado ayer a las 12 del mediodía en tierras malagueñas, el partido que dejó al Úbeda con ese magnífico resultado frente al Rincón de la Victoria, partido disputado en el Francisco Romero ante unos 200 espectadores, poca afición de Málaga presenciando este encuentro, donde el Úbeda, gracias al gol materializado por el delantero Carlos en el minuto 52, alcanzó la victoria. Un partido, un encuentro muy trabado, donde una vez más el meta Andrés Valero, fundamental para la victoria, mantuvo la portería a cero frente a la insistencia del rival, especialmente en la recta final, cuando de nuevo Paco Garrido fue expulsado en el minuto 60 por doble amarilla. Le ocurrió lo mismo en el la jornada inaugural en el municipal de Andújar, en el nuevo estadio de Andújar, hace 3 semanas, y finalmente, bueno, pues con Paco Garrido con doble amarilla fue expulsado, de ahí que el equipo sufriera hasta el final del encuentro. De hecho, el portero Andrés Valero, espectacular en la jornada de ayer en tierra malagueña, ya que detuvo un penalti, una pena máxima de los 11 metros, hubiera supuesto el empate a 1, pero finalmente el gol, como decimos, que subió al marcador de Carlos en el 52, fue el único gol legal que subió al marcador, y por lo tanto los 3 puntos del conjunto verde y blanco, que se afianza en los primeros puestos de la tabla clasificatoria, es cuarto con 7 puntos y con un trofeo de feria a disputar este próximo jueves 27 de septiembre, un trofeo de feria pendiente ante ni más ni menos que el Real Jaén de Manolo Herrero, el Real Jaén de Segunda División B, que ayer empataba en un magnífico encuentro ante el Albacete Balompié a 1 gracias al gol de Diego Cascón. El Jaén puede disfrutar una semana más de su imbatibilidad en el grupo cuarto de Segunda División B. Insistimos, a partir de las 8 de la tarde, este próximo jueves, trofeo de feria de San Miguel de Úbeda entre los equipos Úbeda Viva y Real Jaén de Segunda División B del grupo cuarto. Estarán todos los jugadores de Manolo Herrero en el San Miguel, en el césped de San Miguel, para disputar este preciado trofeo de feria de San Miguel. El partido, ya decimos, a partir de las 20 horas, pero antes, a eso de las 6 de la tarde, con una entrada módica de solo 2 euros, podemos disfrutar de la presentación de todas las categorías base del la familia del conjunto del Úbeda Viva. Son lo que hay para esta feria de San Miguel el próximo jueves, y a esperar ya al Real Jaén B en plena feria y fiestas el próximo domingo en el campo municipal de San Miguel de Úbeda,
cuarta jornada ante el filial jienense, el Real Jaén B, a partir de las 12 de la mañana, el horario habitual que habitualmente juega, disputa el Úbeda en los últimos años en la categoría de senior. Vamos a dar un salto de categoría y vamos con el Baeza. Magnífico resultado en la regional preferente jienense, en el grupo senior. El Baeza mantiene la primera posición con la tercera victoria y goleada de la temporada, 3 de 3, 9 puntos, líder indiscutible del grupo senior de la preferente jienense. Y ayer fue ante un rival recién ascendido, un rival complicado, el Navas de San Juan, que trajo aproximadamente unos 150 aficionados de Navas para presenciar este partido por la tarde en el municipal baezano. El resto de aficionados, hasta completar los cercanos a los 400 espectadores, fueron de Baeza. Este año sí hay fútbol en Baeza y hay ambiente realmente espectacular en la grada del municipal baezano, con esos buenos resultados registrados en las tres primeras jornadas y ayer con ese 5-2. Y eso que el Baeza Club de Fútbol iba perdiendo por 0 a 2 en los primeros 45 minutos. Remontó el equipo del equipo rojillo del Baeza, gracias a los tantos del equipo de Rafa Perales, gracias a los tantos de Quique, que despertó con el 1-2 en el minuto 50. Nuevamente Quique en el minuto 60 puso el resultado de empate a 2, remontando el choque Raúl en el minuto 70 con el 3-2. Salcedo en el 75, el 4-2. Y finalmente Raúl a 5 del final en el minuto 85 dejó el resultado de 5-2. Antes, como ya hemos indicado, el Navas de San Juan, a través de Perchi en el 25 y Juanca en el 35, cerraban los primeros 45 minutos con victoria para el equipo de Alfonso López y Marro, ante la sorpresa de los aficionados baezanos, que fueron sorprendidos en esos primeros minutos, esos primeros 45 minutos, con victoria a domicilio del Navas de San Juan. Todo fue al final un espejismo, y gracias a la apertura de los goles del Baeza, en concreto de Quique, los dos primeros goles y el gol que daba la ventaja de 3-2, Raúl en el minuto 70, el Baeza despertó en los restantes 45 minutos con un juego preciosista, con un buen juego, y realizando un nuevo marcador con goleada a favor del conjunto de Rafa Perales. Magnífico sin duda el Baeza, que ya espera a su próximo rival. Será la cuarta jornada, derbi muy cercano frente al Club Deportivo Rus en el municipal de San Blas de Rus. Rus Baeza, ya es la cuarta jornada. El Baeza, el equipo de Rafa Perales, intentará mantener su imbatibilidad en lo que va de temporada, en las primeras jornadas, y esa primera posición que le podría dar, junto con de momento el Villalgordo y la el Atlético de Porcuna, que son los tres equipos que han conseguido las tres dianas, 9 puntos, esa posibilidad al final de la temporada de retornar a el grupo tercero de la primera división andaluza. Y tras el fútbol, más fútbol, pero en este caso fútbol sala, porque este pasado viernes, sábado y domingo, durante estos tres días, desde las 4 de la tarde del pasado viernes hasta las 8 de ayer domingo, día 23 de septiembre, se disputó la 32ª edición del torneo de la Maratón Senior de fútbol sala en la ciudad de Úbeda. Un fútbol sala con 32 equipos inscritos, con un nuevo sistema de emparejamientos. Aseguraban todos los equipos, los 32 conjuntos, al menos 3 partidos para ir pasando fase hasta esa gran final, que completó y se realizó un lleno absoluto en el pabellón Antonio Gutiérrez el Viejo a eso de las 7 de la tarde, para presenciar con ese gran ambiente el partido final que se disputaron los conjuntos del Cabrera Cruz de Baeza y el equipo Juan Crespo de Úbeda. Finalmente, el equipo Cabrera Cruz de Baeza, con el resultado de 1-0, gol que llegó en el primer tiempo, fue suficiente para llevarse la 32ª edición de la Maratón Senior de Fútbol Sala en el pabellón Antonio Gutiérrez el Viejo. La concejal de Deportes, Misericordia Herrera, hizo la entrega de trofeos tras finalizar el choque, el partido de la final, a eso de las 8, con un encuentro realmente espectacular que nos ofrecieron, tanto con la calidad futbolística del equipo de Juan Crespo de Úbeda, como del equipo ganador de esta edición, el conjunto baezano Cabrera y Cruz. En esta maratón
Tuvimos la oportunidad, la posibilidad de hablar con Diego Jiménez, que es el vicepresidente del Grupo Deportivo San Miguel de Úbeda. Nos hablaba el domingo por la mañana el sistema de competición, la calidad de los 32 conjuntos, en fin, cómo se iba a llegar a esa final, dándonos un pronóstico en el que Diego Jiménez poco se equivocaba entre los finalistas, el equipo de Juan Crespo con el conjunto baizano de Cabrera y Cruz, en una apoteósica final donde la igualdad y ese único gol que llegó en el primer tiempo fue el que marcó la diferencia del choque del partido. Vamos a escuchar, vamos a ver a Diego Jiménez en esa entrevista que mantuvimos con él en la mañana del domingo. Bueno, pues continuamos con la maratón, en este caso la 32ª edición, 32 equipos. Este año ha cambiado un poco el sistema para que puedan aprovechar esa inscripción, al menos jugar tres partidos, se aseguran los equipos con motivo de la Feria de San Miguel. Como no, no podía faltar aquí en el pabellón Antonio Gutiérrez el Viejo los encuentros de la 32ª edición, 32 años, 32 ediciones de la maratón de fútbol sala. Diego Jiménez es el vicepresidente del colectivo deportivo, del Grupo Deportivo San Miguel. Diego, 32 equipos, y quizás si hubiera dado un poquito más para poder aumentar los cuadros, hubieran sido más equipos, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha habido años que ha habido hasta 64 equipos. Entonces nosotros no tenemos inconveniente, a nosotros nos da igual hacerlo con 32 que hacerlo con 64. Es exactamente igual, el trabajo es el mismo, las horas las mismas, todo igual. El problema es cuando no se llega a los 64 equipos. Cuando no se llega a los 64 equipos es un auténtico problema. En el momento que te quedas en 45, 48, 50, no sé, en algo menos, pues luego para hacer los cuadres es un problema. Entonces se ha tomado la decisión este año, porque también nos consta que se ha hecho... ¿Qué follón? Mucho ruido, mucho ambiente hoy aquí en el pabellón. Bueno, el ambiente que hay ahora por la mañana, imagínate a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde, que es la final, suponemos como todos los años que esto estará lleno. Diego, se aseguran al menos tres partidos los equipos con este nuevo sistema de emparejamiento, ¿verdad? Eso es lo que te iba a explicar. Entonces este año, como sabemos que se ha hecho en otro sitio y el resultado ha sido bueno, sí. Entonces ha subido un pelín la inscripción, se ha cobrado 70 euros, pero lógicamente al hacerlo con 32 equipos, se ha hecho 8 grupos de 4 equipos, con lo cual le está asegurando a cada equipo que va a jugar un mínimo de 3 partidos. Claro, esto ha sido un éxito, y lo ha sido un éxito porque ha sido abrir la inscripción y de momento se han llenado. Vamos, no se puede hacer, creo yo, de otra manera. Y una calidad excepcional, porque cuando ya llegamos a cuartos semifinales, en fin, allí estamos hablando de la creme de la creme, no de Úbeda, sino de toda la comarca, ¿verdad? Claro, claro. Ahora mismo lo que se está jugando es el penúltimo partido de los cuartos de final. Y claro, cuando te metes en cuartos de final, incluso en octavos, pero vamos, ya en cuartos, lógicamente, el nivel es bastante alto. Ahora mismo está jugando Caireles, que es un equipo de Linares, que creo que es el Linares Fútbol Sala. El año pasado fue campeón de aquí, del maratón este, y lo está demostrando, ¿no? Lo está demostrando porque es un gran equipo, un equipo joven, un equipo muy preparado, un equipo muy bien organizado, muy compactado. Y bueno, el resto de equipos que hay también, tanto de Úbeda como de Baeza, de Ruz, Canena, en fin, de los pueblos limítrofes, está viendo un buen nivel este año, esa es la verdad, sí. Tres días, 21, 22 y 23 hasta hoy domingo. Sí, hoy domingo. Y esta tarde, como ya hemos indicado, a partir de las 7 de la tarde, la final. Está al 50% más o menos el pabellón esta tarde. Supongo que las dos gradas se van a llenar al completo, como otros años, ¿verdad? Estos años atrás siempre se han llenado, ¿no? Lógicamente, esta tarde a las 4 de la tarde empiezan las semifinales, a las 4 la primera, a las 5 la segunda, a las 6 el tercer y cuarto puesto y a las 7 la final. Como te digo, empezamos el viernes a las 4 de la tarde, ininterrumpidamente llevamos desde las 4 de la tarde del viernes. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde aproximadamente, pararemos unas 2 horas y media, o 3, de 2 a 3 horas, para que limpien esto un poquito y prepararlo para empezar esta tarde con la semifinal a las 4. ¿Algún equipo favorito? ¿O dos equipos finalistas favoritos? Hombre, yo ahora mismo, de los 8 equipos que hay, la verdad, esto es muy difícil, digo muy difícil porque para mí Caireles, que es el que está jugando ahora mismo, lo veo bastante bien. Pero por ejemplo de Úbeda está Cuadro Barcelis, que está apretando muy bien este año, que ha hecho un gran equipo y que está ya metido en semifinales, y también le doy bastantes posibilidades. Juan Crespo también ha hecho un gran equipo como todos los años.
que es el que está jugando ahora mismo contra Caireles. No sabemos quién de los dos pasará, pero también tiene muchas opciones. En fin, ahora mismo decir, no sé, de los 8 equipos cualquiera puede ser. Puede ser, ¿no? Sí. Bueno, ¿los jugadores cogen otro equipo o aprovechan la misma plantilla del Grupo Deportivo San Miguel? No, no. ¿Hay movimiento? Hay movimiento. Hay movimiento, ¿no? Hay movimiento porque no es lo mismo jugar un maratón de 64 horas, de 48, de 50 horas ininterrumpidas, que eso ya la edad no te lo permite a muchos jugadores. Jugadores que ya tienen 50, 50 y tantos años, lógicamente, para jugar un partido de liga entre semana, pues sí, pero pues esto no. Entonces, ¿qué hace? Hay equipos ya preestablecidos, o sea, hay firmas comerciales que ya están pensando en el año que viene. Sí. Y entonces cogen pues 4 de un equipo, 3 de otro, 4, y hacen buenos equipos para el maratón. Generalmente, todo gente joven. Ahí están los movimientos en esta maratón. 32 años, Diego, soy de pronto, ¿eh? ¿Han sido consecutivos o ha habido algún parón en esos 32? Todos consecutivos en la feria, ¿no? No ha habido ningún parón. Este año ha estado la cosa un poco complicada. Sí. Porque, claro, volvemos a lo mismo, los recortes, el ayuntamiento y cada año más recortes. Y, claro, llega un momento en que ya no tienes medios y, sobre todo, económicos, pues porque esto lleva unos costes, lleva unos gastos y, en fin. Pero, en fin, se ha hecho un esfuerzo, ha habido buena voluntad por parte de la Concejalía de Deportes, ha habido un buen evento con nosotros y, en fin, hemos salido adelante. Lo ideal sería que esto no parara nunca. Estamos hablando, Diego, de deporte y el deporte como tal. Y además, con la veteranía de 32 años, que el año que viene serán 33, si Dios quiere, no se debe de perder, no debe de perderse. Exactamente. Por parte nuestra vamos a intentar que no se pierda y vamos a poner todos los medios a nuestro alcance. Pero claro, cada vez está la cosa un poquito más complicada. Pero en fin, con imaginación y con buena voluntad yo creo que todo se puede solucionar. Mientras que haya jugadores y equipos, esto va a funcionar. Habrá que hacerlo como sea. Pasa que es que los equipos luego se te echan encima y te preguntan, bueno, ¿y por qué en Torre Perojís dan 1.000 euros? ¿Y por qué en Vejijas dan 1.500 euros? ¿Y por qué aquí no llegamos nada más que a 800? Siendo Úbeda más grande. Pues mira, pues porque estos son los números y no salen de otra manera. Y incluso hay que hacer esfuerzos porque aquí los árbitros no cobran. En fin, hay una serie de cosas que si no yo no sé cómo íbamos a hacer esto. Pero en fin. Gracias a la labor de muchas personas que desde atrás pues hacen posible esta maratón. Y durante toda la temporada, el Grupo Deportivo San Miguel, la primera y la segunda división, que lleva ya infinidad de años, con Javier Calvente como presidente, tú como vicepresidente. En fin, el Grupo Deportivo San Miguel es en deporte una inminencia en la ciudad de Úbeda, ¿verdad? Sí, el Grupo Deportivo San Miguel, no sé, pero estoy sin temor a equivocarme, seguramente somos el grupo número uno en cuanto a afiliaciones ahora mismo. Estamos en el orden de los 600 y pico afiliados. Sí. Entonces, y te voy a decir una cosa, no tenemos más equipos porque tenemos problemas con las horas del pabellón. Se hablaba incluso de una tercera división. Se habló de una tercera o de haber ampliado, haber hecho una primera y dos grupos en la segunda, haber hecho algo. Pero claro, comprendemos también que el pabellón no es solamente para el Grupo Deportivo San Miguel. Hay otros deportes, como el fútbol sala, me refiero del Úbeda Viva, sí, baloncesto, el bádminton. Y lógicamente tienen el mismo derecho que pueda tener el fútbol sala. Entonces, claro, hemos tenido que ir recortando un poquito esa hora, pero hemos llegado a tener 40 equipos en competición. Por consiguiente, un año más, volvemos a reivindicar más instalaciones deportivas. Hombre, se nos queda pequeña, ¿verdad? Hombre, las instalaciones deportivas se están quedando pequeñas en Úbeda y se está viendo tanto en pádel, por ejemplo, que es el deporte de moda ahora y que lógicamente está muy bien. Y luego por el pabellón cubierto. Hombre, tenemos los pabellones descubiertos. Pero el pabellón descubierto, no sé, en abril, mayo, junio, vale. Pero cuando llega el crudo invierno. Llega octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Es aquí con las goteras, tenemos problemas. Tenemos problemas. Lo suyo sería hacer otro pabellón, pero también comprendo que la situación está como está y que ahora mismo eso es impensable. Diego Jiménez, como siempre, como cada año, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos de Radio Deportiva y de Televisión Deportiva. Y espero que bueno, salga todo bien esta tarde la final, ya nos contarás. Así lo esperamos y esta tarde nos veremos. Gracias, Diego. Dale, a ti. Y de fútbol sala a pádel, mucho pádel, no solo durante este pasado fin de semana, sábado, viernes, sábado y domingo, sino hace dos fines de semana también se disputaron para otras categorías la 13ª edición del torneo de pádel Ciudad de Úbeda con motivo de la feria
de San Miguel 2012. Hace dos semanas, para las categorías de veteranos, menores y mixto, un total de 78 parejas inscritos se superaron todas las expectativas durante este pasado fin de semana, donde 110 parejas participaron en las categorías masculina y femenina, primera y segunda, y también en principiantes. Los resultados de este fin de semana en las categorías masculina y femenina y principiantes fueron los siguientes: en masculino primero, la pareja formada por Quique Paez y José Alberto Gómez; en masculino segundo, Paco Rodríguez y Antonio Jesús Dueñas; en féminas primero, María Isabel Alameda e Inmaculada Alameda; y en féminas segundo, Josefa Millán y Loren Gómez. Estuvimos con José y José Miguel Fernández, padre e hijo, en la organización del evento deportivo en las pistas de pádel del Complejo Deportivo Antonio Gutiérrez el Viejo durante la mañana de ayer domingo 23 de septiembre. Buen ambiente pudimos presenciar en la grada, buena calidad de los encuentros disputados en la mañana y esa final que se disputaron en las distintas categorías, en cada categoría, el domingo por la tarde, que estuvimos con José Fernández y José Miguel Fernández, organizadores junto con el Ayuntamiento de Úbeda de la 13ª edición del torneo de pádel Ciudad de Úbeda. 13º torneo de pádel, hoy aquí en Úbeda, con motivo de la Feria de San Miguel. Siempre en preferia, si son ya 13 ediciones, se disputa este torneo ya muy consolidado en la ciudad de Úbeda, y como cada año, los Fernández organizando junto con el Ayuntamiento de Úbeda esta nueva edición. José Fernández, José Miguel Fernández, a ambos muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Fernández, vamos a empezar con él, con el veterano José Fernández, que un año más se ha superado todas las expectativas. En fin, el pádel está de moda en Úbeda y, como muestra, pues lo tenemos cada año con nuevas ediciones, en este caso la edición número 13 de pádel de este torneo, que, como hemos comentado, no solo ya ha arraigado en Úbeda, sino en la comarca de La Loma. Muchos jugadores que han llegado no solo ya esta semana, sino también desde la semana pasada, porque habéis tenido que dividir en dos partes este torneo, ¿verdad? Correcto, teníamos una participación del fin de semana anterior de 78 parejas, esta de 110, lógicamente hay que hacerlo en dos semanas, y como bien has dicho, de toda la provincia. 110 durante este fin de semana, a nivel organizativo supongo que bastante jaleo, ¿no? Tendréis que, aparte de vosotros, mucha ayuda externa, ¿no? Sí, gracias tanto a los compañeros que desde el principio, porque esto no se empieza a organizar en la semana que se inicia, sino desde meses antes, gracias a ellos podemos llegar a organizar con 200 prácticamente parejas que ha habido, pues que tenga este resultado y que se llegue como vamos a llegar esta tarde a su finalización, utilizando tanto las pistas del ayuntamiento como de la patera, porque si no, no. Era imposible. No podríamos. Este dividido en dos zonas de Úbeda, creo que el año pasado también ocurrió lo mismo, ¿verdad? Correcto, el año pasado tuvimos que reservar también la patera todo el fin de semana. Y hasta el momento, bueno, podemos hacer balance y valoración de las primeras categorías de la semana pasada, ¿verdad? Sí, la semana pasada se jugó veteranos mixtos y menores, con una gran participación. Hubo 28 parejas de menores y dos cuadros de 32 de veteranos y de mixto. Muy bien. ¿Y esta semana? ¿En este fin de semana? En esta semana teníamos primera y segunda, masculino y femenino, y principiantes. Y ha habido la participación, como te he dicho, de 110 parejas. 110 parejas, estamos hablando de más de 200 personas, en fin. Nos han llegado, supongo que de todos los puntos de la provincia de Jaén, ¿verdad? Quizá el más lejano, no sé si a lo mejor el límite ya con Granada, ¿no? Sí, nosotros repartimos los carteles por muchísimas localidades, pero lógicamente es imposible llegar a toda la provincia de Jaén. Eso hay que agradecérselo al diario Jaén, que sí llega a todas las localidades y lógicamente se han enterado en todos los sitios y tenemos participación de casi toda la provincia. Creo recordar, si no me falla alguna pareja, que la más lejana es de Siles. ¿De Siles? Sí. ¿Y 110 parejas? Más que el año pasado, ¿no? El año pasado estuvimos alrededor de 120. 120, un poquito más, ¿no? Sí, en el segundo fin de semana fueron unos 120.
Bueno, pues con mucha ayuda y mejor ayuda de la familia del propio hijo, José Miguel Fernández, que un año más, pues, y conforme vayan pasando los años, nos decía el año pasado tu padre, José Fernández, que este va a ser tu trabajo durante los próximos años, tu legado, ¿no?, para cuando él deje el tema del pádel, ¿no? Pues sí, ya tengo que ir cogiendo la rienda y bueno, y a ver qué tal. En principio, pues con mucho trabajo, porque requiere siempre que tengamos que necesitar ayuda, porque con tantas parejas y para organizarlo y que salga todo muy bien, se necesita mucha ayuda y siempre tendré que contar con él. ¿Empezaste a trabajar, supongo que meses atrás, ¿no?, para organizar todo esto? Sí, de principio de junio ya estamos con todos los patrocinadores para ver cómo lo que pueden aportar. Y desde ahí empezamos a hacer el cartel y a empezar a organizarlo. 13 ediciones, todavía no se ha cumplido la mayoría de edad, pero evidentemente conforme van pasando el año se van corrigiendo muchas cosas, aunque con 13 ediciones ya suficientes, ¿no?, para controlar perfectamente este torneo de pádel, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que cada año intentamos hacerlo lo mejor posible y yo pienso que sí, que vamos corrigiendo los errores de cada año. Y bueno, y muy contentos porque, por lo que he dicho, porque lo he intentado hacer lo mejor posible y yo creo que al fin y al cabo sale todo muy bien. Más de 200 personas, como nos decía José Fernández, durante este fin de semana que arrastran familiares, que se hospedan en la ciudad de Úbeda, en fin, que ya empiezan, muchos de ellos nunca han tenido la oportunidad de estar o ver tranquilamente Úbeda. Turísticamente hablando, el pádel es muy correlativo, ¿no?, con el turismo en la ciudad de Úbeda. Estamos hablando posiblemente de medio millar de personas, ¿no?, junto con las familias y demás. Pues sí, porque la gente que viene de fuera, ya conociendo Úbeda, lo bonito que es, aprovechan y pasan el fin de semana, que es también lo bueno que tiene el torneo y tiene nuestra ciudad. Compartir. Tanto el deporte que le gusta, sí, como visitar Úbeda, gente que no lo conoce, gente que sí lo conoce, y Úbeda, por mucho que lo veas, te gusta verlo siempre. Este tiempo nos viene muy bien, el veranillo de San Miguel, que lo tenemos ya cerca. El año pasado también recuerdo que las altas temperaturas eran quizás el gran hándicap que se encuentran los jugadores cuando ya llevan unos minutos jugando. Pero más vale esto que lloviendo, porque estamos al aire libre, ¿verdad? Necesitamos que llueva, eso está claro. Pero es de agradecer que al menos, ya que teníamos el fin de semana así, que se presentaba muy bien, pues que se mantenga. El nivel, conforme van pasando las rondas, muy bueno. Cada vez más, cada año mejor, ¿verdad? Cada vez más alto. Ya cuando llega el domingo se juegan semifinales, final, y bueno, ya están las mejores parejas de cada cuadro. Cada año, por supuesto, que más nivel y más participación. ¿Qué premios tenemos este año? Pues en primera categoría y premio metálico para los campeones 200 euros y para los campeones 100 euros. En primera masculina y primera femenina. En los demás cuadros, demás categorías, premio de trofeo. ¿Alguna pareja favorita para la final de esta tarde? Bueno, pues en primera masculina juega Quique y José Alberto, que juega contra José Javier Monedero y contra mí. Esperemos ver lo que se puede hacer. Y ha sido un pronóstico. Y en primera femenina, pues aún se están jugando las semifinales, así que no sabemos todavía, hasta que no salgan esas semifinales, no sabemos las demás categorías. ¿Cuál es la impresión, José Fernández, año tras año, de no solo los padistas, sino los familiares? ¿Tienen la oportunidad de hablar con los familiares cuando visitan el pabellón, cuando visitan la ciudad de Úbeda, cuando conocen a nivel organizativo la edición, en este caso la 13ª? ¿Qué os comentan? Bueno, animan, supongo, para próximas ediciones, para seguir. Animar, está claro que ya con las inscripciones ya tiene animación. No sé, a lo mejor me equivoco, pero me gustaría ver en qué localidad o provincia así cercana hay una participación de casi 200 parejas o, como el año pasado, 232 parejas. Sí. Entonces, eso ya te da ese ánimo para que año tras año estemos intentando hacer lo mejor posible, que como habéis dicho anteriormente, cometemos nuestros errores, intentamos subsanarlos y mejorarlos, porque también el jugador o jugadora te manifiesta qué impresión tiene, como estamos viendo, y ellos son los que
te dicen, mira qué torneo, yo a este torneo vengo siempre, yo a este torneo no voy a faltar, y ese es el motivo que nosotros... Eso es bueno, ¿no? Siempre que haya publicidad buena, te asegura, año tras año, que sean muchas las parejas. Eso es muy bueno, muy bueno. Que te lleguen los jugadores y jugadoras de fuera y que te digan, yo vengo a este torneo, yo vendré siempre a este torneo, eso te da un ánimo impresionante. Los patrocinadores este año, José Miguel, ¿qué tal se han portado con la crisis y demás? ¿Se ha reducido un poco el presupuesto? En fin. Pues sí, con el tema de la crisis, la verdad que muy bien. Llevo mucho tiempo con muchos de ellos, desde que lo empezamos a organizar, y todos los años pues intentan aportar pues lo que pueden. Pero gracias a ellos es posible este torneo. Sin duda, si no fuese por ellos, pues es casi imposible organizarlo. Así que muy agradecidos, como he dicho, y bueno, y dentro de donde estamos ahora mismo, en la situación en la que estamos, pues muy bien. Está el punto de la gran participación en este torneo de pádel, que la próxima semana, creo que el día 28, tenemos un primer torneo, ya en plena feria de fiestas de San Miguel, el día de la iluminación. Primer torneo Cefire, un torneo que creo que también organizáis vosotros y que, dada la gran demanda de padistas en la comarca, pues había aventurado también este año para empezar una nueva andadura y una nueva edición, ¿no? Una primera edición que empezáis, supongo que con muchísima ilusión, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué tal el fin de semana, la inscripción es muy bien y en principio, bueno, vamos a ver si acabamos el de hoy, del sí, pádel, y ya bien. La próxima semana podemos... Hay buenas perspectivas, ¿no, José? Sí, sí la hay. Ahora mismo, no, como las inscripciones se están haciendo tanto aquí en el patronato como en la concejalía, como en la tienda de Tengo Tenis, nos habían dicho que había alrededor de 40 inscripciones. Espero que de aquí al cierre haya algunas más. Algunas más, ¿no? De todas formas, empezar con una primera edición es complicado siempre, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Yo estoy metido en el mundo del tenis y tengo unos alumnos que compiten a nivel nacional, inclusive. Y la delegación la tenemos aquí también. La tenemos. Con Francisco Moro. Exacto. Que estará con nosotros, igual que años anteriores, Antonio Martínez, y es que vamos a seguir con todos juntos. Y como te decía, ves cuadros que se hacen que no llegan a completarse. Tener ya a fecha, me parece que fue ayer, antes de ayer, 40 inscripciones, está muy bien. Bueno, una decimotercera que no ha influido el número, ¿verdad? Para los supersticiosos, porque todo va perfectamente. Nada, no ha influido para nada, gracias a Dios. Que el 13 hay a quien le gusta, a quien no, particularmente a mí me gusta y lo he llevado siempre. Sí. Y lo que sí me gustaría decir es que años anteriores, José Miguel, mi hijo, ha sido mi ayudante. Yo ya este año he empezado a ser su ayudante. La carga la ha llevado a él. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Esto es bonito porque no se pierde a nivel organizativo, que es fundamental e importante para que todo transcurra con normalidad y todo el trabajo extenso que desde el mes de junio estáis realizando con patrocinadores, cartelería, cuadros, inscripciones, en fin, os quita muchísimo tiempo pero merece la pena, ¿verdad? La verdad es que sí, que luego tenemos nuestra recompensa, que es lo que hemos comentado antes, el nivel de participación, lo agradecía que son los jugadores y bueno, y por ello pues luego que nos gusta mucho todo lo que es organizarlo. Vamos con las finales esta tarde y el próximo año por la 14ª y el segundo torneo CFL para la próxima temporada. El 28, recuerden, tenemos sin duda pues una de las atracciones paísticas importantes después de este torneo que cumple 13 años en esta edición. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por vuestro interés, vuestro trabajo y porque el deporte de Núbeda y el pádel sea grande. Las gracias siempre hay que dárselas, como hemos dicho anteriormente, a los patrocinadores, a la concejalía, a los participantes y sobre todo a los medios de comunicación. Gracias a vosotros siempre y gracias al diario Jaén. Gracias. Gracias a vosotros. Y más actividad deportiva, ciclismo en el Sabiote Úbeda Baeza durante este pasado fin de semana, con la concentración de más de 200 ciclistas de todo terreno, la segunda maratón BTT Tricornios por La Loma y Las Villas.
en una segunda edición que se disputó ayer domingo con un recorrido de 77 kilómetros por los maravillosos pueblos de la comarca de La Loma y las villas de nuestra provincia. Este año se realizaron algunos cambios con respecto a la primera edición, entre otras, este año el encargado de la organización fue el Club Ciclista Ciclos Límite, otro cambio importante en esta segunda maratón BTT, Tricornios, La Loma y las villas fue que ha entrado dentro del circuito provincial de Jaén, con lo que se aseguraba gran participación y gran calidad, porque entre otros estuvieron José Luis Carrasco, es profesional del equipo Andalucía Caja Sur, que acudió a esta segunda edición y que se alzó con el triunfo. También Manuel Beltrán, ganador de la primera edición, quedó segundo en la maratón BTT de Tricornios en esta edición 2012, confirmó su asistencia en esta segunda y quedó segundo clasificado. Recordarán Manuel Beltrán, Triqui, apodado Triqui, es un ciclista español profesional del año 1995, conocido por sus actitudes como escalador. Ha trabajado principalmente en la montaña para ciclistas como, por ejemplo, Van Astrom o Abraham Olano. En fin, que no vamos a saber a estas alturas de el veterano Manuel Beltrán, que quedó en la segunda posición. Hubo dos rutas. La salida se realizó a las 9 de la mañana en Sabiote, donde participaron todas las categorías desde Junior hasta Master 60. La ruta corta pasó por Úbeda, el Mármor, y se incorporó al mismo trayecto a la larga de a partir del cortijo de Torre del Obispo, con una distancia de 54,8 kilómetros, y la ruta larga, que consistió en 76,5 kilómetros, muy similar al pasado año. Sin embargo, este año el recorrido terminó con una gran pendiente, por lo que, bueno, pues la energía, guardar energía en esa recta final era determinante e importante, cosa que realizó José Luis Carrasco, es profesional del equipo Andalucía Caja Sur, que se alzó con el triunfo, y en segunda posición el Triqui Beltrán. Al final de la prueba hubo obsequios para todos los participantes y el gran ambiente reinante en la localidad de Sabiote V de Baeza al paso por esta segunda edición fue espectacular, no solo ya por el gran colorido de la serpiente multicolor de esta segunda edición, sino también por la gran expectación de aficionados al mundo del ciclismo que pudieron presenciar por estas localidades jienenses, por La Loma y las Villas, esta segunda edición con un gran éxito, ya decimos, de participación durante la jornada del pasado domingo, ayer en concreto. Con esto llegamos a nuestro tiempo final. Recordamos que el próximo lunes volvemos en plena feria y fiesta de San Miguel 2012, con más actividad deportiva, con más actualidad y con todo lo que se vaya desarrollando a largo y ancho de esta larga semana con motivo de la Feria de San Miguel de Úbeda. Solo nos queda disfruten durante esta semana. El próximo lunes, como siempre, a la misma hora, volvemos con más actualidad deportiva aquí en 10 Televisión. Disfruten de la semana. Hasta entonces. You with the